Amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas, les habla como siempre Rogelio Pérez de su programa Conoce tus Derechos. Y bueno, pues en este lunes con toda la actitud saludo a mi compañera Natalia Stephens. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Bueno, pues con toda la actitud de empezar esta semana y bueno, saludando a todos los alumnos, docentes, padres de familia de las escuelas secundarias técnicas de aquí de la Ciudad de México. Un saludo a todos. Pues sí, saludamos a todos y también a nuestros amigos de las redes sociales, ¿no? que nos están viendo ahorita por Facebook Live. Y bueno, pues también les mandamos un cordial saludo a todos los, los compañeros también de la oficina que nos están ahí siguiendo. Exactamente. Y pues bueno, pues espero que también tengan toda la actitud para comenzar esta semana Nat. Porque bueno, sí ya está un poco más, ¿no? más tranquila, no ya nada de mundial, no, nada de, de otras cuestiones, no de elecciones, esto, el otro, y como que se ve también ya, ¿no? esta esto, esta época de vacaciones, ¿cómo ves? Sí, exacto. Creo que eh, la mayoría bueno, están de vacaciones, ¿no? Todavía tienen algunas semanas que les quedan por disfrutar y bueno, que lo hagan de la mejor manera, ¿no? Siendo muy responsables. Así es y pues también este tema viene muy ad hoc porque también en las vacaciones tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? Ese es el tema de este programa. El Exactamente, derecho el derecho a la salud, pero bueno, viéndolo un poco con una perspectiva para niños y adolescentes. Y bueno, Roger, déjame recordarles eh, nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, eh, nos pueden comentar, que nos den like. El Facebook de la Comisión es Diagonal Comisión Mexicana de DH, el Twitter arroba DH y nuestro Instagram Comisión Mexicana de DH. Y pues también las redes sociales de heads de Media, que son Snat, bueno en el Facebook de heads Educativa, en Instagram es arroba TV punto educativa. y en Twitter es arroba de con mayúscula, no guión bajo media, y también tenen, tienen su canal de YouTube y de ibox, ibox. ¿no? Sí, para que ahí sigan eh, todos, pues los programas, no todo el contenido que están haciendo acá nuestros compañeros de, de Gest Educativa y bueno pues vamos a disfrutar este programa vamos a disfrutar de las vacaciones les deseamos no que se la pasen muy muy bien que estén recorriendo toda la ciudad los que este, viven por aquí los que son no que pudieron salir de vacaciones pues también cuídense mucho y bueno tenemos eh, eh, también una invitada que más adelante vamos a, a, a presentarles a poder presentar. Nat, sí, claro pero vamos a con la primera infografía ¿no? claro que sí vamos a la primera infografía y como les comentaba bueno vamos a tratar hoy el tema del derecho a la salud okay. y bueno les les comparto la infografía número uno que dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad. Esto viene en la constitución de la Organización Mundial de la Salud, que se firmó en septiembre de 1946. Ya hace un bueno. ¿no? Y bueno, el derecho a la salud, por lo, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales, y su materialización depende de la realización de estos otros. Especialmente, ¿no? podemos conocer algunos ejemplos como el derecho al agua, eh, el saneamiento adecuado y el derecho a la alimentación. Claro, sí, van todos intrínsecamente relacionados. Recuerden que siempre no les los invitamos a que nos digan cómo es que ustedes viven ¿no? sus derechos, sus derechos humanos, y eso este es algo muy importante que tienen que también cuidar, sola, este, sí en su persona, pero también no en la de los demás, porque también hay que evitar contagios. Y bueno, pues también está intrínseco el derecho a la seguridad social, Nat. Entonces, bueno, pues sí, eh, en nuestra legislación ¿no? mexicana, les comparto que en el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos este, mexicanos, pues ahí está consagrado este derecho, el derecho a la salud, y más en específico también en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también ahí en su artículo 50, ¿no? pueden encontrar que esto está ya plasmado en los documentos, pero también cómo lo vivimos, cómo nuestros amigos que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas, que nos comenten, ¿no? que nos estén diciendo ahí qué es lo que ellos no hacen, obviamente siempre las recomendaciones es de que si están enfermos de algo, siempre acudan al doctor, no se automediquen, y que puedan también siempre un especialista. No, sí. no solamente este, cuidar la salud, es este, la salud no física, sino también... ¿no? La mental, las emociones, los sentimientos también in se involucran en toda esta, esta, esta situación de la salud, ¿no? Exactamente, Roger. Y bueno, coméntenos ustedes en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Cómo a lo mejor cuidan ustedes su salud? Recuerden utilizar nuestro hashtag Conoce tus derechos, que ahí, bueno, nosotros estamos pendientes de él. Y bueno, ahí les podemos contestar. No nos pueden eh, a lo mejor mandar una reflexión, qué les pareció, les gustó, ¿no? Estamos muy, muy pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, pues recuerden que este es su programa, ¿no? Coméntenos. Igualmente, ¿no? También mandamos un saludo a, a este Ángel, ¿no? Nuestro productor también del, ¿no? del programa, que estuvo también hace unos días enfermo y que, bueno, ¿no? también deseamos que se recupere al 100%, Y bueno, Nat, pues ahora sí vamos a entrar a presentar a nuestra invitada. Exacto, y bueno, yo creo que nuestros amigos ya la vieron, ¿no? Les, les voy a presentar a Roxana, tiene 23 años, es recién egresada de la carrera de psicología, y bueno, nos comenta que como hobby tiene eh, el ver el fútbol, es una gran apasionada <laughs> del fútbol, y el área que más le interesa de la psicología, ¿no? que es amplísima, es el área infantil, ¿no? el desarrollo a lo sí, mejor, claro. este, humano, ¿no? la primera infancia es lo que más le llama la atención y bueno, pues va a estar eh, el día de hoy en nuestro programa Conoce tus derechos, pues comentándonos, ¿no? desde el área de la salud, a lo mejor un poco eh, psicológica, ¿no? mental, ¿no? cómo cómo ve a los niños, eh, a los adolescentes, cómo podemos apoyarlos y bueno, nos dará algunos tips, ¿no? Así es, Rox, cómo estás. Hola, muy bien, gracias por la invitación y pues aquí estamos echándole ganas. Bienvenida, y pues bueno, pues todos nuestros amigos, ¿no? Yo creo que también una de las de las preguntas que, que se harían ¿no? y quisieran conocer es ¿por qué? ¿Por qué elegiste psicología? ¿No? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque, bueno, recuerda que también nos están viendo muchos este eh, amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas. Entonces, pues también tienen ahí ¿no? la espinita de qué estudiar, a dónde se van a ir, a qué áreas, esto y otro. Entonces, ¿por qué psicología? Primero que, que nada, estudié psicología por la ayuda a las personas, porque pues esta carrera es muy, pues obviamente ayuda a muchas personas y pues me llama mucho el poder atender y llegar a puntos donde pues obviamente las personas no, no llegan, ¿no? De, por ejemplo, en, en primaria es muy utilizable que que los niños ya porque están corriendo piensan que necesitan ir al psicólogo. Entonces obviamente es una capacitación para llegar a ellos y ver realmente si necesitan la ayuda o solamente son un, po un poquito inquietos los niños. Perfecto, detectar también esos problemas esos de conducta, puntos. ¿no? Exacto. Ok. Y bueno, eh, nos está comentando justo Rox, ¿no? Por qué a lo mejor ella decidió estudiar, ¿no? Esta carrera de psicología, que muchas veces eh, encontramos psicólogos, ¿no? En, en todas partes de, de, de las empresas, ¿no? De las industrias. Encuentra psicólogos en asociaciones civiles, en escuelas, en empresas, en el gobierno, ¿no? En instancias eh, de salud. Y bueno, retomando un poco, ¿no? Regresando, me gustaría que fuéramos justo a la infografía. Eh, número 2, donde viene ahí salud de niños y adolescentes, y bueno, se las voy a leer, ¿no? Okay. Y dice: el derecho a la salud en los niños es uno de los derechos fundamentales que deberá acceder cualquier niño independientemente del país en el que resida, y bueno, es un derecho vinculado al derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana y la igualdad. Bueno, lo que habíamos comentado, tener salud, tener salud no significa no estar enfermo, sino que viene a ser un compendio entre el bienestar físico, eh, mental, social y más en los niños que son más vulnerables, no, a lo mejor a, enfer a enfermedades, no, que tengan todas sus vacunas y etcétera, cuestiones de ese tipo. Y Rox, a mí me gustaría eh, pues preguntarte. En tu experiencia, a lo mejor con los niños, ¿no? a lo mejor en una primaria, en algún kinder, o si tuviste experiencia con los adolescentes, ¿cuáles a lo mejor crees que sean estas problemáticas ¿no? que más están dando de salud eh, mental en ellos? Pues creo que todo comienza desde un ámbito familiar. Este, todos nos vamos ubicando con, obviamente, los derechos y las obligaciones que nos ejercen tanto padre y madre. Y de, desde ahí nos vamos desarrollando en un ámbito social. Entonces, pues es fundamental el que el padre y la madre, tanto como el padre y la madre, se involucren en el crecimiento de su pequeño, hasta obviamente una adolescencia, porque pues cua, es, muy, es muy común que los adolescentes se dejen guiar por sus amigos. Entonces, ahí tiene que existir una buena comunicación entre padres con sus hijos para que obviamente haya una buena guía en ellos y pues puedan crecer sanamente y sin involucrarse en drogas, sin meterse en el alcoholismo y pues obviamente esa es guía de los padres. Sí, creo que, eh, pues sí, ¿no? La responsabilidad que tienen los padres de familia desde el inicio, ¿no? Desde la formación en casa de valores, eh, de buenas actitudes, ¿no? de, de muchísimas cosas. Bueno, pues sí, ¿no? No solamente a lo mejor se tiene que hacer cuando el niño no lo puede hacer, ¿no? Sino estar como en ese constante, ser esa constante guía, ¿no? Hasta la adolescencia que justo vemos, ¿no? problemáticas de la adolescencia, ¿no? En esta cuestión de la salud. Eh, cuestiones de anorexia, a lo mejor, ¿no? Bulimia, eh, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, ¿no? Como cuestiones de ese tipo. Exacto. Claro, y bueno, pues como hemos en reiteradas ocasiones, ¿no? Mencionar esto de la comunicación, ¿no? Esta, este derecho que también no tienen todos eh, en el sentido de vivir en familia no el derecho a, a la familia entonces pues también poder consagrar y respetar este derecho entre también no los padres no y padres de familia los chavos que nos están viendo también no cómo es que se llevan ahí dentro de su familia y pues bueno Rox qué nos pudieras recomendar con también un fenómeno no actualmente que es lo de eh, eh, los smartphones no las las redes sociales el internet cómo también no convivir y cómo es este, lo que decías no de esta comunicación que sea pero como si nos gana a veces la competencia, ¿no? La competencia son estos aparatitos, ¿no? En donde pues no hay comunicación, ¿no? entre padres e hijos, y que este, nada más ahí también hay lleno de, de, riesgos, ¿no? de muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación que nos podrías compartir a nuestros, este, a los papás, a los directivos, a los maestros que nos están viendo? Claro, creo que hay puntos claves, y esos puntos claves sería como poder sentarse a comer juntos en la familia. Eh, tanto padre y madre en caso de que el padre no pueda porque trabaja o la madre a lo mejor en la cena y en esa cena comentar pues obviamente los puntos relevantes que hubo en su día y pues que así se establezca una comunicación y obviamente el padre acercarse al hijo y decirle que tiene como esa libertad de comunicarle. Aunque él no, no lo sienta así tan estrecha la comunicación, porque a veces como adolescentes nos cerramos tanto en un ciclo, es recomendable que los padres le, les ofrezcan esa confianza a sus hijos, para que ellos en algún cierto problema puedan acercarse a ellos en, como una tercera persona, porque... Pues primero que nada se acercan al amigo a comentarle lo que les está sucediendo. Entonces, ustedes como padres es recomendable que se acerquen a su hijo y pues obviamente les ofrezcan esta comunicación y este apoyo que obviamente ellos necesitan en algunas ciertas partes de su vida. Entonces, hijo. no solamente basta ¿no? la comunicación de, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue esto y lo otro? Sino también inspirar esa confianza, ¿no? Que puedan también ganarse esa confianza como padres sin perder también la, la figura, ¿no? la autoridad también como como sus padres, verdad? Exacto. Okay. Nat. Sí, bueno, recuerden que estamos en nuestro programa Conoce tus derechos. Estamos tratando el tema del derecho a la salud en adolescentes, bueno, en niños y adolescentes. Y bueno, si me ayudan con una infografía, por favor, vamos a ver algunos tips, ¿no? Que, que eh, nos da la misma Organización Mundial de la Salud para gozar de esta buena salud, ¿no? Que también, bueno, debemos estar atentos los docentes, ¿no? Los padres de familia y a lo mejor, eh, pues, las personas mayores. Y bueno, les comento algunos: llevar una dieta equilibrada de acuerdo a la edad, talla y peso, respetar los horarios de comida, ¿no? consumir frutas y verduras, que bueno, que estamos viendo que un problema, ¿no? Eh, de salud en nuestras escuelas primarias ¿no? y secundarias, es la cuestión de la obesidad, ¿no? de la eh, cuestión de la diabetes a tan temprana edad, que bueno, antes no se veían como cuestiones de ese tipo, ¿no? y que ahorita, eh, más adelante yo creo que comentaremos, eh, restringir el consumo de bebidas industrializadas y, azucar y azucaradas, practicar actividad física ¿no? de forma regular, Limitar el tiempo de uso de la televisión, computadora, videojuegos, no algo de lo que nos comentaba nuestra invitada no Roxana, de no estar a lo mejor, no, y Roger, no estar todo el día en el celular, no qué estrategias ocupan los padres de familia, no, los docentes para no a lo mejor contrarrestar el uso de estos aparatos. ¿No? También aquí nos mencionan evitarlo exponer a situaciones estresantes o de discusión entre adultos. ¿No? Bueno, son algunos de los tips. Más adelante les mencionaremos y les comentaremos otros, ¿no? Pero bueno, son algunos y de los que yo creo que podríamos rescatar más son la cuestión, ¿no? De tener una buena alimentación, ¿no? La cuestión de eh, las bebidas azucaradas, ¿no? Que bueno, que sí estamos viendo que es un problema de salud de niños, la obesidad y el sobrepeso, ¿no? También pueden acercarse a eh, clínicas, ¿no? A que les den a lo mejor una dieta, ¿no? Que tenga muchísimas más frutas y verduras, Roger. Así es. Bueno, pues eh, no se olviden de utilizar nuestro hashtag, Conoce Tus Derechos. Nuestros amigos de las redes sociales también muchas gracias por sus comentarios. Si tienen también alguna pregunta para nuestra invitada, Rox, pues también te la daremos llegar. Y bueno, pues este Rox, con respecto también a esto, ¿no? El, este punto que me llamó mucho la atención, que es evitar estas cuestiones, estas discusiones, ¿no? Entre los, este, los padres ¿no? de, de familia y que lo pueden ver. Cuál es, no, para los chavos de, de las escuelas secundarias técnicas, cuál es como ese su su lo, lo dañino que le puede ocasionar a ellos, porque sabemos que es diferente a un niño de seis años, que a lo mejor uno más entrando a la adolescencia en la secundaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos que pudieran ellos este sufrir? Pues sí afecta mucho el que los padres de familia tengan estas discusiones enfrente de ellos o que sean de alto volumen. Entonces lo más recomendable es que eviten que, que esto sea escuchado por ellos y sea una conversación más discreta. En estos problemas, obviamente, pues los niños se sienten alejados de los padres y pues pueden recurrir a drogas o a alcoholismo, que ahorita es lo más común. Estas malas sí, compañías. ¿no? Estas malas compañías. Entonces sí lo más recomendable es que cuando tengan un, un tipo de estas discusiones que se alejen y sea una discusión entre el padre y la madre y eviten el, el que los niños los escuchen, porque aún así sea chiquito también le afecta y ellos se van dando cuenta pues tanto en sus calificaciones, en la conducta del niño, en la alimentación también. Ok, o sea, yo nada más, para terminar este, este punto que me, me, me saltó ahorita la duda, ok, bueno, pasa, ¿no? Pasa la situación, ¿no? Fue inevitable, esto y lo otro, se le ganaron las cosas. ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo tienen que hablar con su hijo, con su hija, para remediar esto? O sea, ¿cómo se les tienen que acercar? Porque obviamente no les tienen que decir, bueno, ahí mira, pa, vistes esto, perdón, esto, lo, No, sino más bien ya como que acciones concretas, ¿qué es lo que podrían ellos hacer? Pues yo pienso que sería más como comentarles cuál es la situación del problema y que ellos también estén enterados un poco de, de, las, de las situaciones que pasan en la familia, que no los dejen aislados de esas situaciones porque a lo mejor ellos quisieran comentarles o tratar de ayudarlos, que a lo mejor puede ser en lo mínimo que los ayuden, pero también quieren sentirse parte de esa familia. Entonces, sí, lo más recomendable es que se acerque, si ya los escucharon. Lo más recomendable es que se acerquen a sus hijos y les comenten, oye, ¿no? ¿sabes qué? Pasó esta situación, este, pues vamos a ver cómo nos arreglamos, pero pues es la última vez que pasa, que nos escuchas discutir, que ellos se acerquen y que también sus hijos sientan pues esa confianza. Eso es muy bueno, ¿eh? sí, creo que por ahí también salió, acaba de salir una película, ¿no? Ahí también de, de la familia, ¿no? Bueno, sí, lo puedo decir por pues los Increíbles Dos, ¿no? Para que vean esos mensajes, que también, ¿no? ¿Cómo es que también, no, los chavos, los hijos quieren involucrarse, ¿no? en estas cuestiones, eh, y que bueno, pues siempre todo en familia se puede resolver, ¿no? Nat. Exactamente, creo que es muy importante lo que nos comentaba esta Roxana, ¿no? A lo mejor, bueno, pues si ya eh, escucharon a los padres de familia discutir, ¿no? Bueno, porque. Como adultos ¿no? que somos, bueno, tenemos infinidad de situaciones complejas ¿no? que muchísimas veces recaen en problemas. ¿no? Muchas veces a lo mejor cuando los niños, no, adolescentes escuchan, bueno, ¿qué es lo mejor? Oye, pues tuvimos un problema ¿no? que seguramente tú a lo largo de la vida igual tendrás, pero bueno, no pasa nada, se comunica, ¿no? yo creo que es, es importante retomarlo. ¿no? darles a lo mejor un breve contexto de lo que está pasando, porque bueno, sí, también retomar esta cuestión de estar en, en una familia, ¿no? tienen que, que saber, ¿no? que enterarse a lo mejor, dependiendo de su edad, qué es lo que está pasando, creo que es una muy buena este, opción ¿no? para poder tratar después con los chicos. Y bueno, ¿les parece si retomamos algunos de los tips que nos propone la Organización Mundial de la Salud para eh, tener... Pues sí, esta buena salud en niños y adolescentes. Y bueno, dice, no recurrir a lo mejor a golpes, violencia verbal para corregir su conducta. ¿no? Es, es un punto importante que en un momento nos comentará Rox. Estimular su esfuerzo, ¿no? a lo mejor que están haciendo bien las cosas. Bueno, pues estimularlo a que siga como por ese bueno, buen camino. Procurar un entorno limpio. Eh, escucharlo y ayudarle a aprender y comprender situaciones y objetos de su entorno, llevarlo a revisiones médicas de forma regular y en caso de enfermedad y o emergencia y, bueno, completar su esquema de vacunación correspondiente. Esos son algunos de, de, los, otros tips. de los tips que nos dan, ¿no? Perfecto, ¿no? Y, y comentándolos, y, y vamos a retomarlos con, con Rox, ¿no? Que nos pueda platicar también con esta, con, con esta situación de que también hemos detectado, de que tanto, bueno, ¿no? Ya, ya la, la, los jóvenes, ¿no? Ahora tanto ¿no? para padres y, y, y maestros, como que han perdido esa autoridad, ¿no? ¿Cómo, cómo recuperarla, ¿no? ¿Cómo también, ¿no? Este, que los maestros solamente. Pues, Quieren ¿no? enseñar, impartir sus clases, esto y lo otro, pero bueno, ya los jóvenes también ya no quieren, este, están echando relajo, esto y lo otro, y a veces hasta también le faltan al respeto al maestro. ¿Cómo también procurar esto? Porque bueno, si bien tienen derechos, no pero también tienen deberes, ¿no? y uno de los deberes pues también es respetar a sus autoridades, convivir ¿no? armónicamente en la comunidad educativa. Entonces, Rox, ¿qué nos pudieras también recomendar con respecto a estas situaciones? Yo creo que en esta parte es recomendable que el profesor no pase de los límites. Por ejemplo, que él, que él establezca su jerarquía. Yo soy pro, su profesor y cuando ustedes necesitan una, una ayuda, yo lo voy a, yo voy a estar ahí para resolvérselos, ¿no? Uh -huh. Pero también este, no pasarse de la raya y que también los alumnos respeten esa raya. Porque, pues, de ahí pueden llegar ciertos problemas. Y obviamente, digamos, si están en la secundaria, y lo ven como algo normal, al llegar a la preparatoria pasan de esa raya, pues obviamente hay consecuencias mayores las que las que ahorita no están haciendo, ¿no? Las que ahorita no les están estableciendo la secundaria. Entonces, sí, yo creo que es recomendable como establecerle la jerarquía de yo soy tu profesor y tú eres el alumno, yo estoy aquí para enseñarte y tú estás aquí para aprender y pues hasta ahí. Bueno, eh. Y que los padres de familia reforcen también esa cuestión, ¿no? Para que entonces eh, se pueda vivir también este derecho a la salud, porque si no, el maestro está todo estresado, llega todo enojado, llega todo cañón, deja un montón de tarea y luego pues se desquita también en su casa, ¿no? Y viceversa, pues el alumno también, ¿no? Todo estresado de, de estar ahí con mucha tarea y escuchando al, al maestro que grita y regañón y todo, pues bueno, también obviamente. Estamos hablando de estas situaciones ¿no? de, de, de poder cuidar la salud, ¿no? La salud mental. Exactamente. Y bueno, Roger, eh, ya estamos en la recta final de nuestro programa, ¿no? Pero bueno, antes de, eh, de cerrarlo como tal, concluirlo, ¿no? me gustaría a lo mejor que Rox nos pudiera dar a lo mejor algunos tips, ¿no? Algunas situaciones que, que, que nosotros a lo mejor como docentes, como padres de familia, como hermanos mayores, ¿no? a lo mejor podemos observar, ¿no? Cuando a lo mejor, eh, no sé, no, se me ocurre que eh, antes era una persona muchísimo muy animosa, no, y ahora llega a la casa y se encierra en el cuarto, no, cuestiones de ese tipo, a lo mejor que nos puedan estar indicando que hay eh, como un foco rojo, no, una alerta en la cuestión de eh, la salud mental, a lo mejor, no, del niño o del adolescente. No sé si. Tendrías algunos puntos de estos, Rox, que nos puedas compartir, justo, ¿no? Para que los padres de familia, los maestros, ¿no? Puedan a lo mejor incidir, ¿no? O atacar ese problema. Yo creo que sería funda, lo fundamental es la comunicación. Si sí, obviamente ven que su hijo duerme mucho, que lo ven cabizbajo, que no quiere jugar, que nada más se la pasa en el celular, pues ver incluirse también en lo que él se mete en sus redes sociales, qué es lo que está viendo, qué comentarios tiene hacia él. No es ser metiche en lo, que, en lo que el niño está viendo, ¿no? Sino también es incluirse en su vida diaria, porque pues a lo mejor se, ahorita se da mucho el bullying por internet, eh, los comentarios que las personas piensan que no afectan, pero realmente ha habido casos que que sí afectan a, a, a los niños, ¿no? ese tipo de comentarios, o sea, te ves bien gordito, o sea, realmente ver lo que él, en lo que el niño se está metiendo en las redes sociales y también platicar con él, oye, ¿qué tienes? ¿Te afecta algo? Dímelo, estoy aquí para ayudarte y pues obviamente que el niño siente esa confianza. Exactamente, ¿no? La comunicación, el ser observadores, ¿no? Con los alumnos, con... Eh, pues los hijos, ¿no? Creo que es, pues sí, fundamental, ¿no? Para ver si está eh, teniendo a lo mejor algún eh, alguna situación, ¿no? Que pudiera estar afectando a su salud mental. Bueno, también están los teléfonos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por si necesitan alguna asesoría, alguna orientación, bueno, pues estamos para ayudarlos y estamos a sus órdenes en el 5687-5450 y 5687-5809. Roger. Ahí son los teléfonos, también Nat, si nos puedes recordar nuestras redes sociales, por si hay también algún este comentario, alguna duda que quieran también ahí expresarnos, hacerlas llegar a, a Rox y que Rox también nos comparta también, si alguna... Exacto, alguna datos, de entonces. tus redes sociales. Y bueno, yo les dejo la de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Facebook, Diagonal, Diagonal, Comisión Mexicana de DH, ahí nos pueden escribir un inbox, a lo mejor y le podemos dar seguimiento, ¿no? Si no quieren hablarnos por teléfono, bueno, también por ahí andamos. Y Rox, alguna, a lo mejor Twitter, Facebook, alguna red social que tengas para que se pongan en contacto contigo eh, por alguna orientación. Sí, este en Facebook nada más me encuentro como Rox Granados. Y ahí pueden mandarme sus mensajes y yo con mucho gusto les respondo. Y bueno, también les responde, les da lo mejor seguimiento claro y si eh, tuvieran alguna problemática a lo mejor muchísimo más mayor, bueno, pues ya está la comisión y otras instituciones, ¿no? Asociaciones hermanas que podemos eh, brindarles este apoyo a lo mejor. Así es, Nat, se nos acaba el tiempo, de verdad quisiéramos que, que, cada que viene un especialista, que tuviéramos un invitado, ¿no? A tener más tiempo, pero bueno, pues ahí están ya sus redes sociales, sus datos de contacto. Por si alguien también, no, este, sintió también esa confianza con Rox, pues le pueda también ¿no? llamar y este poder. También expresarle su, su caso y en lo que podamos ayudar. Adelante, a mí me da mucho gusto, Rox, que estés Gracias. no en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos con nosotros ahorita en este programa, pero igual, igual también no que tu paso por ahí no y en el servicio este social pues sea también muy muy fructífero. Si quieres también enviar un, algún saludo, quieres también a tu universidad o algo, pues también con todo gusto para ya ir concluyendo y una conclusión que nos regales del tema. Este, pues un saludo a toda mi familia y pues reitero muchas gracias por la invitación, estoy muy a gusto, me sentí muy a gusto y sí. Ok, ¿alguna conclusión entonces ya para cerrar el tema? Este, pues yo digo que lo fundamental es la comu comunicación entre la familia, no dejen que sus hijos vayan solos por ahí, este, más que nada acérquense a ellos téngales la confianza y que ellos les tengan la confianza, ustedes alumnos, téngales la confianza a sus padres, porque no hay mejor persona que los pueda ayudar más que sus padres y los pueda orientar hacia un camino mejor. Muchísimas gracias, Rox. Gracias por estar aquí y Nat, pues nos vamos despidiendo. Exactamente, y bueno, le agradecemos a bueno, todas. A nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a DGSTV que hace posible este programa, y bueno, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, al doctor José Abel Flores Ramírez, eh, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y a todos los que nos ven también muchísimas gracias. Gracias a todos los que hacen posible, gracias por su tiempo y nos vemos el próximo lunes. Y bueno, quédense con nosotros, quédense en la programación de DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo.